como si fuera un verdadero dominó. Uno a uno fueron cayendo. 24 postes terminaron en el suelo y sobre las casas, camino a Lonquén. La tarde de este jueves, el temor ya estaba latente en los vecinos. Uno de los postes presentaba daños y creían que podía caerse. Dicho y hecho, el ruido los alertó unas horas más tarde, aunque nunca imaginaron que el camión había derrumbado más de un kilómetro de tendido eléctrico. Con susto, saltaba todo el rato porque sentía alguna bulla, pensaba que se iban a caer los cables arriba de la casa. Yo tengo un negocio, no puedo abrir, o sea, todo pierdo, todo el rato. La explosión que hubo quemó todo. Obvio que preocupa porque esto es un negocio, entonces a veces las cosas que yo tú las preparas en el día para otro día te pueden echar a perder. 423 personas quedaron sin luz y algunas de ellas tuvieron que dormir en sus autos porque los cables quedaron sobre los techos de sus viviendas. Cuatro propiedades corrieron un peor destino. Ahora ya no se mueve la puerta para nada. Con sus ahorros y los retiros del 10%, Cintia emprendió el sueño de la casa propia. Pocas semanas le faltaban para su entrega. La pintura y colocar el piso eran las tareas pendientes. Pero ahora se suman las reparaciones tras el accidente. No solo el techo tendrá que ser reemplazado, la casa se descuadró. No dimensioné todo lo que había pasado. No dimensioné el daño que provocó. Nadie se ha acercado a nosotros como a decir quién va a responder. Ese tema no lo tenemos claro. Eso deberá definirse una vez que se restaure el suministro. 21 cuadrillas ya reemplazaron 22 postes y los trabajos se extenderán hasta la medianoche. Por ahora, un generador fue entregado para abastecer a las familias momentáneamente. Nuestras cuadrillas se encuentran trabajando desde anoche en el lugar, pero al tratarse de trabajos de alta complejidad y el reemplazo de los 24 postes más la infraestructura eléctrica, estimamos que estos trabajos se extenderán durante toda la jornada de hoy. Volver a contar con un servicio básico es el primer paso para estas familias, pero para ellas lo más importante es tener respuestas sobre quién se hará cargo de los daños en sus casas.